Casas Bonfil, soy el director y responsable de la empresa EasyPromos. Y antes que nada, quería agradeceros, sobre todo a todos los que estáis ahora mismo en directo y presentes en esta sesión. Muchísimas gracias a todos. También me quiero pedir disculpas a los que os habéis conectado a las 5:30, pensando que en ese momento empezaba el webinario en directo. Hemos tenido un fallo de coordinación interna y bueno, os queríamos pedir disculpas en este caso. También recordaros que todos los webinarios los estamos grabando, es decir, que si no podéis asistir a toda la sesión, pues no tengáis problema que todo el material, toda esta grabación, os la vamos a enviar por email en exclusiva por el solo hecho de haberos registrado en este webinario, y también la siguiente semana también documentaremos en nuestro blog, de forma que siempre podéis recuperar estos contenidos. Tanto esta presentación que estamos grabando como la presentación en PDF en sí que estaréis viendo en vuestras pantallas. Bien, la duración aproximada de este webinario será de una hora y la dividiré en tres partes. La primera parte voy a presentar qué son los grupos de promociones, sus características, los beneficios. La segunda parte, nos conectaremos a mi ordenador, veré directamente mi ordenador, cómo me voy moviendo yo con el mouse, y veremos pues una demo en directo de lo que serían los grupos de promociones. Haremos un tour de cómo se puede configurar un grupo de promociones. Y finalmente terminaremos la tercera parte con ideas prácticas de cómo aplicar esta nueva funcionalidad a grupos de promociones, pensando ya en ideas prácticas de campañas y promociones que se puedan aplicar, y unas conclusiones para finalizar. Bien. Si tenéis cualquier duda, sobre todo los que estáis ahora en directo, las voy a contestar absolutamente todas al final. Las podéis ir poniendo en el chat o en la parte de preguntas, y al final dedicaré todo el tiempo que sea necesario para contestarlas una por una. Si queréis hacer también algún comentario en directo a través de Twitter, podéis utilizar el hashtag EasyGrupos, en donde nosotros también aprovecharemos para ir destacando pues los principales conceptos de la parte del grupo de promociones. Bien, pues tengo que confesar personalmente que nos hace muchísima ilusión hacer esta presentación, porque a diferencia de otras funcionalidades que vamos lanzando muy periódicamente, esta es la primera vez que hacemos la presentación en exclusiva, la primera comunicación de esta funcionalidad a través de este webinario. Es decir, que todos los que estáis ahora en directo sois los primeros en conocer cómo funciona el grupo de promociones, porque todavía no hemos hecho ninguna acción de comunicación. Los grupos de promociones ya están en producción, es decir, ya están en la plataforma, ya se pueden utilizar. Desde ayer están en nuestra plataforma Marca Blanca, y durante estos días os iremos también pasando a las promociones premium y básicas, y iremos comunicando poco a poco todo lo que se puede hacer. Pero en la sesión de hoy lo vamos a explicar todo. Los grupos de promociones es una funcionalidad que hace tiempo que la tenemos diseñada, y nace sobre todo para cubrir una serie de necesidades que teníamos reportadas y que nuestra actual plataforma no las podía cubrir de forma óptima. Por ejemplo, un tipo de promoción que se nos pide mucho sería, por ejemplo, yo sorteo entradas de cine o de teatro para una ciudad, y quiero sortear también unas entradas para otra ciudad. Entonces, el usuario tiene que acceder y puede escoger en qué ciudad se quiere registrar. Se registra y si escoge una ciudad, pues entrará en el sorteo de las entradas para la primera ciudad. Y si se registra en el otro sorteo, se registrará para las entradas de la segunda ciudad. Este tipo de promoción, que es simple, con la actual plataforma, pues tenía una serie de dificultades. Por ejemplo, por el hecho que nosotros solamente hacemos un certificado de validez al hacer el sorteo por promoción, ¿vale? El grupo de promociones
da solución a, por ejemplo, esta casuística. Otra casuística, por ejemplo, es que nosotros actualmente ya tenemos una plataforma muy potente para poder realizar quinielas o porras sobre algún partido de fútbol o cualquier evento deportivo. Bien, pero por ejemplo, ahora que viene el Mundial, puede ser muy interesante hacer una quiniela o una porra para cada una de las jornadas del Mundial. Entonces, con una promoción única no se puede cuestionar, pero con los grupos de promociones ya veréis que es una aplicación muy práctica para precisamente poder cubrir lo que serían porras y mecánicas para cada una de las jornadas del Mundial. Y por eso lanzamos el grupo de promoción. El Mundial, la aplicación del Mundial que veréis ahora, porque es la que vamos a ver en la demo, es solamente una aplicación práctica de todo lo que pueden hacer los grupos de promociones. Y ahora os voy a explicar pues, las características principales, sus principales beneficios y las ideas prácticas. ¿De acuerdo? A ver. Ahora, bien. ¿Qué son los grupos de promociones? La definición sería, un grupo es un conjunto de promociones individuales que forman parte de una misma campaña promocional o están relacionadas entre sí. Ejemplos prácticos. Yo puedo hacer una campaña que está compuesta por múltiples sorteos diarios. Por ejemplo, yo durante una semana quiero hacer un sorteo cada día. Pues esto formaría un grupo de promociones individuales, porque cada día es una promoción individual y el grupo conforma toda la campaña. También podríamos, un grupo podría ser para campañas multipromoción. Ejemplos que estamos viendo muy a menudo. Una campaña que, por ejemplo, está formada por una acción promocional que sea un concurso de vídeos. Otra promoción que sea un concurso de fotos y, finalmente, un concurso de reclutadores. Pero todos ellos conforman una misma campaña. Lo que pasa es que está dividida en tres acciones promocionales. Los grupos dan solución también a esto. Otro tipo de caso práctico, hacer una pregunta cada día diferente. Yo puedo tener un historial de todos los que han respondido cada día y hacer, por ejemplo, un ranking global entre todas las respuestas correctas de cada uno de los días que se han hecho. Esto también lo puedes hacer el grupo de promoción. Se pueden hacer promociones encadenadas. Imagínate que yo no puedo acceder a una segunda promoción si antes no he completado la primera. Ejemplo, hago varios sorteos, tengo 5 sorteos y yo no puedo acceder al cuarto si antes no he completado el tercero. Eso serían promociones encadenadas que se pueden gestionar con los grupos de promoción. Y el ejemplo que veremos en la demo, que serían competiciones o quinielas compuestas de diferentes jornadas, ¿vale? Como puede ser el Mundial de Fútbol que se celebra en 15 días. Como os he dicho, el grupo de promociones estamos haciendo la comunicación en exclusiva en este webinario. Sin embargo, la funcionalidad está absolutamente desarrollada y ya está en funcionamiento en nuestra plataforma. Todos los usuarios que estén utilizando la plataforma Marca Blanca ya la estarán viendo desde ayer y habrán podido ya ver cómo funciona, etcétera. Está absolutamente todo documentado, hay todos los tutoriales. Lo está absolutamente todo ya para empezar. Esta funcionalidad de cupos de promociones es una funcionalidad que viene de serie y no tiene ningún coste adicional. ¿Vale? Es una funcionalidad que ya la puedes utilizar. Y como os digo, está disponible en todas las versiones. Para la marca blanca, los usuarios de marca blanca ya la tienen visible y la planificación es que mañana los usuarios de premium ya la puedan utilizar y la semana que viene, pues los usuarios de básica también podrán hacer grupos de promociones con promociones básicas. ¿Bien? ¿Cuáles son las características principales de los grupos? Son tres características muy importantes. Primera de todas, un grupo, cuando creas tú un grupo, lo que estás generando es una página de inicio distribuidora de páginas de promociones individuales. Es decir, que cuando yo creo un grupo, estoy creando una landing. Una página en donde veré una serie de promociones individuales. ¿Vale? Veréis en la demo que esto comporta un nuevo diseño,
un nuevo diseño, es decir, que la experiencia de usuario cuando visite a un grupo, pues tendrá una nueva landing, y en ella lo que se encontrará será un conjunto de promociones individuales, ¿no? Una promoción individual son las que ya estamos haciendo ahora en EasyPromo, todo lo que podemos ofrecer: sorteos, concursos de fotos, concursos de vídeos, reclutadores, momentos ganadores, trivias, cualquier tipo de promoción que ya estamos ofreciendo en nuestra plataforma puede formar parte de un grupo de promociones. Si yo creo un grupo, tengo una segunda característica muy importante. Tienes la posibilidad de habilitar el registro único entre promociones. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, yo creo un grupo de promociones, que lo que es un sorteo diario, cada promoción individual es un sorteo diario, yo solamente, como usuario que participa en el sorteo, solamente tendré que dejar los datos en la primera promoción del grupo que yo me registro. Si, por ejemplo, yo hago un sorteo y yo pongo el nombre, el email, el teléfono y el código postal, cuando yo participe, por ejemplo, en la promoción del lunes, el sorteo del lunes, yo dejaré mis datos. Pero cuando se abra la promoción del martes y yo pueda participar, el sistema ya detectará quién soy y no hace falta que le pida los datos otra vez porque ya los tengo de ayer. ¿Vale? Pues eso es el registro único, que es una característica importante en los grupos. Como administrador, por supuesto, tendrás el listado de todos los usuarios para cada uno de los días con todos sus datos. Y finalmente, una de las otras características diferenciales de un grupo, la tercera, es que nos permite tener un ranking global de participantes entre todas las promociones del grupo. Y lo veremos muy fácilmente en la demo. Si yo creo una quiniela de cada una de las jornadas, pues yo al final puedo presentar un ranking para cada una de las jornadas y por un poco será el ganador quien haya acertado pues más partidos, más pronósticos, ¿no? Entre todas las jornadas de una quiniela. ¿De acuerdo? Puedo ir haciendo un ranking global acumulando resultados de cada una de las promociones individuales. Vemos aquí en pantalla lo que os comentaba, la primera característica, la principal, ¿vale? Que es que un grupo lo que significa es que los usuarios tienen una nueva página de inicio. La página de inicio ya no es la promoción individual. En este caso es la página de inicio del grupo. Y aquí lo que ya veréis es que el administrador puede personalizar muchos de los elementos de esta pantalla. Por ejemplo, pues la imagen principal, el título, la descripción, unas bases legales para todo el grupo, ¿vale? Puedes mostrar el ranking, tienes unos botones para compartir precisamente este grupo. Y más abajo podéis ver una serie de bloques, que en este caso hay seis, ¿no? Que corresponderían a promociones individuales. Veremos, porque vamos a hacer precisamente esta demo, ¿eh? Pero esos tendrían accesos directos a las promociones individuales. Por ejemplo, ¿quién ganará el mundial? Es la primera. Si yo hago clic en este bloque, lo que voy a acceder es al trivia, a la quiniela, a la porra de esta pregunta. ¿Quién gana el mundial? Y se me plantearán aquí las preguntas, los equipos que juegan el mundial, yo podré escoger quién ganará. Tengo los mejores del mundial, también puedo escoger. Puedo montar aquí luego las jornadas de cada uno de los equipos. ¿Vale? Esto sería una página de un grupo de promociones. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué necesidades va a cubrir los grupos de promociones? Primero, lo más importante, lo hemos visto ahora, es que yo puedo presentar todas las promociones de una misma campaña en una sola página. ¿Vale? Y como administrador, tendré la posibilidad de personalizar, ¿vale? Las promociones individuales dentro del grupo. ¿Qué quiero decir con esto? Si vuelvo para atrás, es que yo puedo personalizar la imagen. ¿Cómo quiero que se vea esta promoción de quién ganará el mundial? Esta imagen yo la puedo cambiar. Y este texto también. ¿Vale? O sea, puedo poner, personalizar esta promoción individual dentro del grupo. Puedo mostrar el estado de la promoción dentro del grupo. Puedo mostrar si ya está activa, si ya cerrada, porque ya se cerró, ¿no? Si sobre todo cuando hago sorteos diarios, por ejemplo, se pueden ver los sorteos que ya finalizaron,
los que han finalizado, puedo acceder, ver los ganadores de este sorteo, puedo ver las que están activas y las marcamos muy bien, ya lo veréis, con unas etiquetas de colores, ¿vale? Y puedo ver las campañas que están próximamente, que se van a ver. Puedo ordenar las promociones dentro del grupo, veréis, desde la parte de administración. Y, importante, puedo participar en las promociones individuales sin salir del contexto del grupo, ¿vale? Lo veréis en la demo, ¿eh? La experiencia de usuario es que yo puedo participar en una, dos, tres promociones individuales y siempre sé dónde estoy, que estoy en la referencia del grupo. Lo vais a ver. Un segundo beneficio muy directo es que con los grupos de promociones facilitamos de una forma enorme la gestión de promociones recurrentes, lo que os decía, promociones diarias, promociones semanales, ¿vale? El usuario tiene el contexto de una campaña global que está dividida en varias acciones y sabe perfectamente lo que está abierto y lo que está cerrado, ¿vale? Con lo que promociones de este tipo recurrentes pues cubren esta solución, que es lo que decíamos que inicialmente podríamos nosotros con la plataforma hacer una promoción similar, sin embargo, con los grupos de promociones lo que estamos dando es una experiencia óptima, sobre todo al usuario, y vosotros como administradores, pues es más fácil expresar el concepto de campaña global dividido en promociones individuales. Nuevo diseño. Hasta ahora, cuando tú creas una promoción individual, se utiliza nuestra plantilla, ¿vale? Y esta es el primer impacto que recibe el usuario cuando tú comunicas la promoción, tú le envías el link de la promoción. Y el primer impacto que ve es la página de inicio de la promoción. Ahora, el primer impacto que tiene el usuario es la página de inicio del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño ya no es la plantilla habitual de Xpromo, es otra plantilla. ¿Vale? Entonces, aquí ya estamos dando un nuevo diseño, otra forma de poder presentar pues nuestras promociones. Para todas las versiones, marca blanca, premium y básica, ofrecemos la posibilidad de una personalización avanzada. Personalización avanzada es cuando necesitas ya recursos de programación. Y en este caso sería que te damos herramientas para poder personalizar los estilos CSS, incluso el código HTML y el JavaScript o insertar tu código JavaScript. Ya os digo, esto es personalización avanzada y todo lo que veremos hoy, la demo y la imagen que habéis visto antes, es sin personalización avanzada. ¿De acuerdo? Es decir, que tú puedes crear un grupo sin tener ningún tipo de conocimiento de programación. Lo que pasa es que quien quiere hacer un paso más a nivel de diseño, pues le damos estas herramientas. Y como os digo, disponible en todas las versiones. Muy importante, el diseño ha sido, o la plantilla de los grupos, que habéis visto, ha sido diseñada 100% responsive, es decir, que la experiencia a nivel de móvil es óptima, y ya lo veréis, y como os digo, nosotros en Xpromo actualmente más del 60% de nuestros tráficos a través de móvil. Entonces, todo el diseño de esta plantilla inicial de los grupos ha sido pensando primero en móvil y luego pensando en PC, ¿vale? Una característica muy importante es que los grupos de promociones tienen un enlace único de grupo. Si yo creo una campaña que está dividida en varias promociones, no es necesario que ahora yo comparta, cuando quiera comunicar, un enlace de cada promoción individual, sino que directamente yo envío el enlace del grupo. El usuario recibirá este enlace, verá el concepto de campaña y verá cuál es la promoción que está abierta que puede participar. ¿Vale? Veréis que hay opciones avanzadas, las veremos, y una de las opciones avanzadas es que el administrador incluso puede configurar que si un usuario participa, por ejemplo, en la jornada 1 de la quiniela y la comparte, es decir, yo estoy compartiendo que he participado en una de las promociones del grupo, cuando los usuarios hagan clic en este contenido compartido, no irán a la página de inicio de la promoción individual, sino que se irá a la página de inicio del grupo. ¿Vale? Otro beneficio, lo que decíamos del registro único.
los usuarios se registran una sola vez. Solamente deberán completar el formulario de registro una única vez. Aquí hemos trabajado hemos trabajado al detalle esta característica porque creemos que es una de las características más importantes. Y esto, el concepto, es fácil de explicar. Registro único, no voy a pedir otra vez los datos, pero hay muchas casuísticas y todas han sido cubiertas. Por ejemplo, si yo en una promoción, un grupo está compuesto de tres promociones individuales, una que sea un concurso de fotos, un concurso de vídeos y un sorteo. Quizá en las tres promociones estoy pidiendo datos a los usuarios que son diferentes, ¿vale? Quizá en la tercera, en el sorteo, como yo tengo que enviar el premio, me interesa pedir la dirección postal del usuario. El sistema ya ha sido programado para detectar si el usuario ya insertó los datos que se le está pidiendo y solamente deberá rellenar datos que todavía no había rellenado, ¿vale? Es decir, que si en la primera promoción y en la segunda no estoy pidiendo la dirección postal, en la última promoción solamente me dará la opción de rellenar la dirección postal. Si en la primera estoy pidiendo fotos y en la segunda vídeo, pues solamente se va a pedir que subas una foto o un vídeo. Es decir, ese dato de participación o de registro del usuario que todavía no tenemos registrado. Cuando creo un grupo, también tenemos configuraciones compartidas. Ejemplo, yo creo una campaña, pues no hace falta que yo cree unas bases legales para cada una de las promociones individuales. Puedo generar unas bases legales para toda la campaña y estas serán las bases legales que compartirán todas las promociones individuales. Lo mismo, yo puedo crear, puedo pedir unos datos de registro, por ejemplo, el nombre, el email y el DNI, y estos datos los puedo compartir entre las diferentes promociones del grupo. ¿Vale? Con los grupos de promociones, una característica, un beneficio, es que puedo crear rankings globales entre las diferentes promociones que está compuesto el grupo. Y esto significa que puedo fomentar la competitividad entre los usuarios. Con el ejemplo de la quiniela que veremos ahora de la demo, que es la quiniela del Mundial, es muy claro. Yo puedo hacer pronósticos de cada una de las jornadas y a medida que voy acertando, pues voy acumulando más puntos y esto va generando competitividad a lo largo del tiempo. ¿Vale? Se genera un ranking global. Por supuesto, yo creo un grupo y tengo la posibilidad de publicar esta página de inicio de grupo, este grupo, como una aplicación, una pestaña nueva en mi página de Facebook. ¿Bien? Y finalmente, como os hemos indicado ya, nosotros todos los diseños es siempre pensando solamente en el móvil y, por supuesto, lo que tenemos son los widgets, es decir, que un mismo grupo lo podría incrustar en cualquier web. Aprovechando que el diseño de las plantillas del grupo es responsive, pues yo puedo crear el widget del grupo y lo podré incrustar en cualquier página de web definiendo el ancho, el alto que yo quiero que se muestre para así adaptarse perfectamente pues, a lo que sería el entorno o la web donde lo estoy instalando. ¿Bien? Vemos un ejemplo. Bien. Me voy a conectar ahora a mi ordenador y vamos a ver primero cuál sería la experiencia de usuario, os voy a explicar los elementos y luego vemos cómo crear un grupo así de forma muy rápida. Luke, espero no equivocarme, a ver si lo hago bien. Sería aquí, share. Vale. Yes. ¿Sí? Estamos viendo tu pantalla. Ya, vale, perfecto. Pues. Bien. Vamos a ver la demo que la hemos publicado justo esta mañana y que ya podéis acceder. Para poder acceder a la demo lo podéis hacer, por ejemplo, yendo a nuestra página de Facebook, www.facebook.com/isicomos. Lo podéis probar ahora, si queréis, en directo. Y veréis que hay en nuestra página una segunda aplicación, una pestaña, que se llama Grupo de Promociones, Promotion Group. Si yo pincho aquí, lo que se va a cargar es
la página de inicio del grupo. ¿Vale? Y esto es una promoción real que se puede participar. Aquí, ahora mismo, si estáis viendo mi pantalla, lo que estáis viendo es también esta franja de aquí, que estoy señalando con el mouse, que me está diciendo que soy el administrador de la página y me da un acceso directo para poder gestionar este grupo. El resto de usuarios lo verían así. ¿Vale? Fijaros, ¿cómo está compuesta esta pantalla? Tenemos primero una zona de cabecera con una imagen principal que nosotros podemos personalizar, el título del grupo, que lo podemos personalizar, una descripción del grupo, que la podemos personalizar. Repito otra vez, toda esta demo que estamos viendo no hay ningún tipo de programación avanzada, sino que simplemente es subir imágenes y poner textos. Lo veremos en la parte de administración, ¿vale? Pero esto es algo que no se depende en ningún momento de un departamento de programación o de conocimiento informático. Solamente es necesario tener las creatividades que ya tenemos el manual preparado para los grupos. Esta es la parte de cabecera y luego lo que tendríamos serían unas bases legales, que serían las bases legales del grupo, ¿vale? Puedo acceder, el acceso directo al ranking y los botones de compartir, que podemos compartir en Facebook, en Twitter, en Pinterest. Cuando se comparte la promoción, pues puedo personalizar la imagen que quiero personalizar, el título de la descripción. ¿Vale? Esto sería para personalizar la campaña. Lo mismo, puedo personalizar pues, el contenido que se va a publicar en Twitter. ¿Vale? Lo voy a aprovechar y tuiteo la campaña, la demo. Esto sería, ¿y cuál es el siguiente bloque? El siguiente bloque son el listado de las promociones individuales. ¿Vale? Aquí puedo ver que hay unas promociones desactivadas y unas activadas. Por ejemplo, si yo paso el mouse por arriba, me dice, esta es una promoción que ahora mismo está abierta. Y tengo una imagen, que aquí nosotros podemos las medidas, porque hay una referencia. ¿Quién ganará el mundial? ¿Quién ganará el mundial? Ideas y tutelas de cómo hacer una actividad. La segunda, los mejores del mundial. Está abierta, puedo participar. El grupo B del mundial. Jornada 1 del grupo B. Jornada 2 del grupo B. Jornada 3 del grupo B. Y estas me parecen desactivadas porque me dice próximamente. Todavía no está habilitada y por lo tanto no puedo acceder. Que sean los cuartos de final, las semifinales y la final. ¿Vale? Aquí puedo presentar y puedo ver los estados. En esta demo no aparece un tercer estado que sería cerrado. Sería cuando una de estas promociones individuales ya ha pasado, se ha superado la fecha de finalización y por lo tanto queda cerrada y ya no se puede participar, pero igualmente se mantiene el acceso desde el grupo de forma que si yo quiero presentar luego los ganadores, aún estando cerrada, podré acceder. ¿Bien? Vamos a participar en una de ellas. Por ejemplo, esta misma, los mejores del mundial. Aquí se me está cargando, como veis, una promoción individual. Esta es nuestra plantilla habitual de Easy Promos. ¿Vale? Es la imagen de cabecera de la promoción individual. ¿Vale? Las bases legales son las mismas las del grupo. ¿Vale? Puedo compartir solamente, por ejemplo, esta promoción individual y tengo la opción de participar. Fijaros que estoy siempre en el contexto del grupo. ¿Vale? Pero no lo estoy perdiendo. ¿Vale? Los mejores del mundial. ¿Quién ganará el mundial? Puedo participar si quiero ahora esta. ¿Quién ganará el mundial? Participa. Aquí mismo se me presenta pues el cuestionario. ¿Qué selección de fútbol quedará en primer lugar? Pues yo aquí puedo ir respondiendo. ¿Qué selección de fútbol quedará en segundo lugar? Y yo aquí puedo. ¿Qué selección de fútbol quedará en tercer lugar? Esto es un ejemplo que nosotros hemos hecho. Como es la primera vez que yo participo en una promoción de este grupo, me aparece el formulario de registro. Aquí yo tendré que introducir pues, los datos que en este caso son los que nosotros hemos configurado a pedidos. ¿Vale? Los relleno. Acepto las bases legales, que en este caso son las del grupo, porque he decidido como administrador, ya lo veréis, que yo creo que estas bases de
del grupo se apliquen a todos los voluntarios individuales y participo. En caso que yo no fuera fan, pues la aplicación me pediría que me hiciera fan. Igual que una promoción individual como tenemos siempre en mis juegos. Un mensaje, te ha gustado esta demo, estate atento y participa en todas las promociones de la comunidad del mundial. Los aceptos se van subando en tu ranking. Serás el mejor jugador. Muchas gracias por participar. Haz clic aquí para saber más sobre esto, ¿vale? Y la posibilidad de invitar y recomendar a mis amigos y publicarla en el muro, ¿vale? Yo ya he participado en esta. Como veo que la segunda está abierta, pues también voy a participar. La quiniela del Mundial de Fútbol. Los mejores del Mundial. Los mejores del Mundial. Vamos a ver qué es lo que preguntamos ahora. En este caso, estamos viendo quién será el mejor jugador, el jugador del Mundial. ¿Quién será el Pichichi? Y en este caso, ya no me pide el formulario de registro, porque ya se registraron mis datos en la promoción anterior y ya me dice que ya estoy dentro. Muchas gracias por participar. ¿Bien? Y así lo podría hacer para todas ellas. Podría participar, pues en este caso, pues puedo plantear la quiniela de la jornada 1 del grupo. Participo. ¿Qué resultado auguras para el partido España-Holanda? ¿Qué resultado auguras para el partido Chile-Australia? ¿Vale? Se registran los datos y ya estoy participando. Puedo incluso mostrar las estadísticas de esta quiniela. ¿Qué resultado auguras para el partido España-Holanda? 60% 1-1, 40% 1-2. ¿Vale? ¿Qué resultado para el Chile-Australia? 40-40-20. ¿Vale? Bien. Yo como administrador, por supuesto, tengo el historial de todos los usuarios que se han ido registrando para cada una de las promociones individuales, me lo puedo bajar en Excel, etc. ¿Eh? Y puedo mostrar un ranking ahora de todos los usuarios que están participando. Aquí me muestra mi participación, yo voy en el lugar 16, he acumulado 0 puntos y he participado 3 veces, es decir, he participado en 3 promociones de este grupo. Y muestro aquí, pues, los diferentes participantes que hay. En este caso, todos los usuarios tienen 0 puntos, porque en este caso, como es una quiniela y no sabemos todavía los resultados, pues los usuarios tienen, en este caso, 0 puntos. A medida que vayan pasando las jornadas del Mundial, yo como administrador, desde el panel de administración, podré ir indicando cuáles han sido los resultados, los marcaré, y poder recalcular de nuevo los puntos. Y en ese caso, pues el sistema ya irá asignando los puntos automáticamente según los aciertos que ha hecho el usuario en la porra, ¿vale? Y de esta forma se va generando el ranking global. ¿Bien? Un tema que os quería mostrar, que nosotros le damos mucha importancia, es el tema que es esta plantilla que estamos viendo, es una plantilla 100% responsive. ¿Vale? Es decir, que a medida que yo puedo ir cambiando la resolución de mi pantalla, que siempre se va adaptando correctamente para que haya una visualización óptima y hasta hacerla incluso lo más estrecha posible, que sería para dispositivos móviles, ¿vale? Y así es como la vería, por ejemplo, un dispositivo móvil. Y desde aquí puedo participar también igualmente, incluso estando en estrecho, puedo participar, puedo rellenar. Esto lo veis en el móvil, así es como se ve en el móvil. Las bases legales, lo puedo compartir en Facebook, compartir en Twitter, compartir en Pinterest. Hay todos los elementos. Puedo acceder el ranking, mi participación, ¿vale? ¿Cómo está yendo? ¿Vale? Como veis, esto es una demo. Y a partir de aquí se pueden generar tantas jornadas como se quieran. ¿Cómo? Pues generando promociones. ¿Vale? Vamos a hacer una vista muy rápida a cómo generar esto desde el panel de administración. ¿Vale? Aquí lo tengo preparado. Esto sería el panel de administración habitual de EasyPromo, ¿vale? Donde hasta ahora yo lo que trabajaba era con promociones. ¿Vale? En este caso, fijaros que yo lo que tengo creada, estamos viendo ahora mismo el panel de administración precisamente
de esta quiniela, de la quiniela del mundial, ¿eh? Es este panel de administración. Pues yo he tenido que crear de forma individual cada una de las jornadas. ¿Quién gana el Mundial de Brasil? Los mejores del Mundial, el grupo B, jornada 1, jornada 2, jornada 3. ¿Vale? En esta demo no voy a explicar cómo crear una quiniela, porque esto es algo que ya teníamos y lo tenemos bien documentado en nuestro blog, en nuestros tutoriales. ¿Vale? Lo que vamos a ver es solamente la parte de grupos. Si accedéis, los usuarios de Marca Blanca, como es lo que estamos viendo, ya lo verán, hay una opción nueva justo arriba que es grupos. Yo puedo ver o promociones, ¿vale? O puedo ver los grupos. En este caso, hay un grupo que he creado que es la quiniela del mundial. ¿Vale? Si yo accedo aquí, puedo ver promoción en la quiniela del mundial y puedo ver las promociones que yo tengo en este grupo. Estas son promociones que yo he creado en esta página de Facebook, en Easy Promos, ¿vale? Y que yo las he añadido y son las que conforman el grupo, que son las que estamos viendo. En este caso, lo que voy a hacer es crear un grupo nuevo. Yo creo un grupo nuevo que se llamará Test Webinario. Y lo creo. Pongo la pantalla más grande. No sé. Yo creo un grupo nuevo que se llama Test Webinario. Y lo primero que me dice es promociones del grupo. Para añadir promociones al grupo, arrastramos aquí. Y me da un listado de todas las promociones que tengo yo que las puedo añadir en el grupo. ¿Y qué promociones me da como opción? Todas esas promociones que están activas o en borrador y que no han sido añadidas en el grupo. En este caso, tengo este listado. Yo podría añadir esto. Yo podría añadir esta, por ejemplo, ¿vale? Y estas dos. Para añadir la promoción las tengo que arrastrar aquí. Ahora ya tengo estas dos promociones. Fijaros que en este caso tengo en el menú de la izquierda, puedo ver las promociones que forman parte de este grupo, las opciones propias del grupo, puedo previsualizar cómo quedará este grupo y la parte de publicación y ver el widget. Si yo previsualizo, por ejemplo, este grupo que acabo de crear, así es como se vería. Estas son las dos promociones individuales y este es el título. Vuelvo para atrás, las veo aquí y vemos las opciones que tengo. ¿Qué opciones tengo? Puedo definir el título, ya lo habéis visto. Puedo definir una descripción. Esta es la descripción del grupo que he creado para el webinario. Puedo seleccionar una imagen de cabecera. Puedo definir unas bases legales, mis bases legales. Y aquí es la parte que yo podría, por ejemplo, aplicar el registro único. Con esta opción, lo que estoy indicando es que no quiero pedir los datos a los usuarios dos veces, sino que solamente la primera vez que se registre el usuario, pues vamos a pedir estos datos. Yo puedo guardar estas opciones. ¿Okay? Una vez guardadas, las previsualizo. Es la imagen que he subido, el título, la descripción, las bases legales que he introducido, ¿vale? Y las dos promociones que yo he insertado. Por defecto, me toma la imagen de la promoción individual, ¿vale? Y el título de la promoción individual. ¿Vale? Y desde aquí puedo ver la parte de visualizar, pues, cómo quedaría. Esta sería, pues, cómo podría participar. En la parte de visualizar, pues, puedo ver cómo pues me quedará con los diferentes dispositivos. Test webinario, ¿vale? Tengo las diferentes promociones, ¿vale? Como me quedaría pues, con el iPad, por ejemplo, ¿vale? Aquí tengo lo puedo ir visualizando todo. Si yo me vuelvo a la parte de promociones, pues yo la promoción la puedo quitar del grupo, ¿vale? Puedo gestionar la promoción en sí, ¿vale? Y tengo configuraciones propias de esta promoción dentro del grupo. Por ejemplo, yo aquí podría definir el texto. Esta es la primera promoción del grupo. Incluso tengo la posibilidad de poner links aquí. Clica aquí. Yo aquí, clica aquí, por ejemplo, para ver los ganadores.
podría poner incluso alguna cosa así, ¿vale? Le pongo el link, lo pongo ahí, si promos app, ¿vale? Y yo podría subir una imagen, que es la que me sustituye en el bloque, ¿vale? Y le doy a guardar. Si ahora otra vez previsualizo, que lo tengo aquí, lo recargo, y fijaros que es aquí tengo es el texto que estoy modificando. Esta primera opción del grupo y tengo el clic aquí, pues que me llevaría pues a Easy Promos, ¿vale? Que es el link añadido. Como ves, crear un grupo a nivel de administración es muy intuitivo. A la parte de opciones también tenemos opciones avanzadas. Sería, por ejemplo, la parte de publicar ranking global, si quiero mostrar un ranking o no. Modo de apertura de las promociones. Como veis, cuando yo participo en una promoción, se me abre una ventana modal, así no pierdo el contexto. Pero tengo la posibilidad, ¿vale?, de seleccionar cómo quiero que se abran las promociones individuales. En una ventana modal, en una ventana o una misma ventana. Tengo la posibilidad de redireccionar promociones a la página de inicio del grupo. Por defecto, las promociones, si yo comparto una promoción individual, por ejemplo, yo participo en la jornada 1 de Quindela y yo lo comparto, mis pronósticos, pues si un usuario hace clic en la compartición o en la invitación, el usuario se le redirigirá para que participe en la primera jornada. Pero si yo marco esta opción, lo que estoy diciendo, le estoy indicando es que, oye, no me lleves a la promoción individual, sino le llevas a la página de inicio de grupo, ¿vale? Y aquí puedo definir el título viral, la descripción viral cuando comparto el grupo en Facebook, ¿vale? El tweet, puedo definir una imagen de fondo también. Y esto es la parte de personalización avanzada, porque puedo poner mi propio código de CSS, mi propio código de HTML y JavaScript. Luego tenemos una parte de previsualización. Como en las promociones individuales, los grupos lo que tienen es un link único, que es el link que en caso que se generara un grupo que conformara una campaña, este es el link que pues se tiene que utilizar para toda la comunicación. Y este link siempre te llevará, ¿vale?, a la página de inicio del grupo, desde donde los usuarios puedan participar, ¿vale? Y tengo también la posibilidad de publicar esta página de inicio de grupo como una aplicación, una pestaña dentro de una página de Facebook. Para ello será necesario instalar la aplicación, que es un botón. En este caso, lo que me está diciendo es que la aplicación está instalada, pero otro grupo está publicado en la página de Facebook. En este caso es la quiniela, que sería pues este grupo de aquí, la quiniela del mundial. Pues la quiniela del mundial la tengo publicada correctamente, la publicación no está creada y el grupo está publicado en la página de Facebook. Yo podría despublicar o desinstalar la pestaña e incluso, si me interesa, puedo habilitar una light gate, que es de forma que si alguien accede directamente a la pestaña de Facebook, pues directamente pues vea el... si no es fan, usted tendrá que hacer fan antes de poder ver la página de inicio. Y finalmente solamente tenemos una opción, que son los widgets, por si yo quiero incrustar esta página de inicio en cualquier página web, blog, en donde sea. ¿Bien? Pues esto ha sido un tour rápido, una demo rápida de cómo es la parte de grupos. Solamente informaros que están todas las opciones, están perfectamente explicadas, tenemos un tutorial, tenemos ayudas, tenemos una sección de preguntas frecuentes, ¿vale? Es decir, que no os vais a perder, es muy fácil configurarlo y, bueno, por supuesto, siempre nosotros estamos aquí para ayudar a configurar los grupos y las promociones. Bien, termino esta parte de demo y intentaré volver otra vez ahora a la presentación. Vale, estoy ahora en la presentación. Y voy ya a la última fase, ya estoy a punto de terminar, me quedan 5 minutos. Hemos visto las características, hemos visto la demo. Vamos a ver algunas ideas prácticas de cómo explotar, ¿no?, estos grupos de promociones. Unas primeras ideas prácticas. Primero, se podría hacer un trivia diario. Yo puedo retar a los fans con una pregunta nueva cada día. Como hemos visto con la quiniela, pues puedo ir mostrando una promoción individual donde cada día le planteo al usuario una pregunta nueva. Y los usuarios, a medida que van aceptando las respuestas, pues van acumulando puntos, ¿vale? Y se va haciendo un ranking global.
puede hacer una quiniela en diferentes jornadas, como hemos visto en la demo. Lo mismo que aplicamos ahora para la quiniela del Mundial de Fútbol, lo podría aplicar en cualquier competición deportiva. Puede ser el sistema de promociones encadenadas. ¿Cómo funcionaría esto? Yo podría crear un grupo de promociones donde tengo tres promociones individuales activas, pero, por ejemplo, yo no puedo participar a la segunda, sino que hago la primera. ¿Cómo se puede hacer? Pues, por ejemplo, aprovechando la funcionalidad que tenemos de proteger una promoción con contraseña. Yo puedo proteger la segunda promoción con una contraseña, de forma que si yo accedo directamente a la segunda promoción, el sistema me va a decir, introduce la contraseña. Si no la tienes, tienes que participar antes en la promoción 1, con un link. Pulsas en el link y vas a la promoción 1. Cuando vas a la promoción 1 del grupo, la participas y si participas correctamente, el sistema de la promoción 1 te da un código, que es el password para poder participar en la pregunta, en la promoción 2. Y de esta forma generas este vínculo de promociones encadenadas. Se puede progresar muy bien para estas promociones de momento ganador. Hay un tipo de promoción que funciona muy bien, que son las promociones por hora. ¿Vale? De 9 a 10 hago un sorteo. De 10 a 11, otro sorteo. De 10 a 12, otro sorteo. Pues presentarlo gráficamente en la página de inicio del grupo es una forma muy clara de mostrar al usuario qué promociones están cerradas, qué promociones ahora está activa y cuáles son las promociones que vienen en las siguientes horas. Se puede dejar absolutamente todo configurado, ¿vale? Para que toda la publicación que se abra y el cierre de las promociones sea totalmente automático. O sea que a nivel de administración lo puedes tener preparado todo el día anterior, la semana anterior y el día de la promoción, concentrarte solamente en lo que sería pues atender a los usuarios y ver que todo funcione bien, pero tener todo lo principal ya configurado. Algunas ideas prácticas más. Sorteos diarios, semanales, es una forma muy atractiva con la página de inicio del grupo de poder presentar sorteos diarios, ¿vale? Concursos por categorías. En este caso, podrías plantear, por ejemplo, concursos de fotos donde puedes decir, pues mira, yo participo al concurso de fotos para la categoría, por ejemplo, haces un concurso de fotos de animales. Pues puede haber la categoría de perros, de gatos y de pájaros. Pues tú puedes crearte tres promociones diferentes, que sean tres concursos de fotos diferentes, cada uno correspondiente a cada animal, y que sea la propia página de inicio de un grupo donde el usuario vea los tres tipos de promociones y él escoja dónde quiere participar. Esta puede ser una opción. Otra opción puede ser un concurso por fase, donde haces una promoción, donde por ejemplo dices, sube aquí, participa aquí para subir con tu vídeo. Y haces un concurso de vídeos. Los usuarios allí envían sus vídeos. Al administrador, por ejemplo, lo que puede hacer es recoger estos vídeos y los que le interese o que pasen a la final, crear una segunda promoción que sean finalistas del concurso de vídeos. Y, por ejemplo, coge los vídeos que han subido los usuarios, los sube al canal de YouTube de la marca y los que han subido en el canal de YouTube son, por ejemplo, los que pasan a la final y sería una segunda promoción que sería del tipo vota por tu favorito, donde tú presentas los vídeos de la final y es allí donde los usuarios simplemente votan, pero no suben con ningún vídeo. ¿Vale? Campañas del tipo multipromoción. Vemos muchísimas. Una campaña que está formada por promociones individuales. Por ejemplo, haces una campaña con un concepto global, pero que está compuesto de promociones, por ejemplo, que una que es una encuesta, otra es un concurso de vídeos y otra un concurso de reclutadores. Es pues una forma de presentar gráficamente todo el concepto de la campaña en una sola pantalla. Promociones con diferentes localizaciones geográficas. Lo mismo que decíamos, los concursos de promociones es una muy buena forma para segmentar los sorteos. ¿Vale? Si yo sorteo lo que decíamos al principio, yo tengo tickets de cine o entradas de cine para teatros de Madrid y teatros de Barcelona. Pues el usuario cuando accede al grupo de promociones puede decir, yo soy de Madrid, pues me apunto al sorteo de las entradas de Madrid. O yo soy de Barcelona, me apunto al sorteo de las entradas de Barcelona. De forma que es un distribuidor, ¿vale? ¿De dónde quiere ir el usuario? Entonces, cada sorteo, cada promoción individual gestiona el sorteo de cada ciudad. ¿Vale? Estas son algunas de las ideas prácticas. Nosotros, a partir de ahora, os vamos a ir comunicando nuevas ideas, cómo aprovechar, sobre todo, este sistema de grupos.
Conclusiones, ya termino. Hemos desarrollado una nueva herramienta que está a disposición de todos los administradores, sobre todo con el objetivo de cubrir las necesidades, pero también lo que estamos haciendo es aportar una nueva herramienta para ampliar las mecánicas de promociones. ¿Vale? Abre muchísimo más la capacidad de hacer sorteos diarios, promociones encadenadas, etcétera. Entonces, se puede aprovechar los grupos para generar nuevas mecánicas de truco. Segundo, mejora, como conclusión, mejora muchísimo la experiencia de usuario que quiere participar en campañas. ¿Vale? El usuario no se pierde, ya siempre tiene un punto de referencia, que es la página de inicio del grupo, donde allí podrá ir viendo cuáles son todas las promociones que componen la campaña. El registro único mejora también la experiencia del usuario. Entonces, una conclusión de los grupos es precisamente esto, mejorar la experiencia del usuario. Muy importante, disponible para todas las versiones de EasyPromos. Básica, premium, marca blanca. Viene de serie, no tiene ningún coste adicional. ¿Vale? Es decir, que el modelo nuestro de negocio es como siempre. El pago es por suscripción o por pago de las promociones individuales. ¿Vale? Los grupos, en este caso, encajan muy bien lo que serían las suscripciones. Por ejemplo, la quiniela del mundial, ¿cuál sería el coste? Hacer quinielas se tiene que hacer con nuestra aplicación premium. Tenemos la suscripción mensual premium para una página, que tiene un coste de $119 o 100 euros. En este caso, es una suscripción mensual, que con este coste te puedes hacer todas las promociones premium que deseas, y todas estas las agrupas en un grupo, y así puedes hacer la quiniela. El coste sería de $119. Y cuarta conclusión, esto para nosotros es la primera fase del grupo de promociones. Hemos hecho este desarrollo para hacer este lanzamiento. La aplicación está perfectamente funcional, totalmente testeada, veréis que hay todas las ayudas, pero para nosotros ahora se nos abre la segunda fase, donde tenemos muchas mejoras previstas. Por ejemplo, todo el tema de gestión de puntos. Ahora mismo, el ranking global lo que te muestra son puntos acumulados por las respuestas acertadas de un trivia. ¿Vale? Pero lo ampliaremos con puntos ganados, por ejemplo, por el hecho de registrarse, por el hecho de reclutar, por el hecho de haber ganado un premio por momento ganador. ¿Vale? Es decir, vamos a ampliar toda esta gestión de puntos. Vamos a ampliar también con el hecho de hacer un sorteo único entre todos los participantes únicos del grupo, ¿no? Y vamos a proveer una herramienta para hacer esto. Todo el tema de gestión de participación únicas y, por supuesto, es un lanzamiento que lo hacemos con la máxima ilusión. Creemos que se puede aprovechar muchísimo y seguiremos trabajando en la misma línea. Es decir, con escucha activa total. Encantados de escuchar todas vuestras sugerencias, recomendaciones, porque realmente esto es lo que nos nutre y es de esta forma como nació precisamente el tema de los grupos, intentando cubrir las necesidades, que es lo que nos estabais pidiendo, pues intentando cubrir todas estas cosas, pues nació los grupos, pues esperamos que os guste, que se pueda aprovechar. Nosotros ahora vamos a generar muchísimo material para dar ideas de cómo aprovechar y, sobre todo, cualquier feedback que tenéis, recomendación, sugerencia, ya sabéis, estamos siempre abiertos, estamos encantados de poderos ayudar y de responder cualquier duda y, por supuesto, de aplicar cualquier sugerencia. De nuevo, muchísimas gracias, sobre todo a todos vosotros que estáis ahora mismo en directo. Gracias y esperamos que disfrutéis mucho de esta nueva funcionalidad. Luke, aprovecho ahora para repasar las preguntas, si hay alguna, y las voy contestando una por una. Sí, hay unas preguntas que ya han dado. Vale. Entonces, regreso a la pantalla principal porque es un poco más fácil. Gracias por poner sus preguntas a la derecha por la pantallita que se llama QVA. Así Carles lo puede ver también. Y había unas preguntas. Empezamos ahí de Sabina, que pregunté si está disponible. Está disponible en banca premium básico, sí. Sí, confirmado, ¿eh? Está disponible en todas las versiones.
La promoción en grupos, si se, Ricardo Guillén, la promoción en grupos, si se extiende en más de un mes, ¿cómo sería el pago correspondiente? No se paga por grupo, sino que se paga por promoción individual. Es decir, si tú tienes un grupo que tiene una serie de promociones que van a durar más de un mes, igual te puede interesar contratar una suscripción de 2 meses. ¿Vale? Y lo que sería es contratar una suscripción que automáticamente se renovaría el siguiente mes y en cualquier momento la administradora puede cancelar. Sabina, entonces, ¿realmente debes pagar por cada promoción como hasta ahora y crearlas individualmente, ¿no? Exactamente. Tú creas las promociones individualmente y una vez las tienes creadas es cuando creas un grupo y relacionas estas promociones individuales al grupo. Estas promociones las puedes pagar de forma individual o con una suscripción. ¿Vale? O con un paquete de promociones, son opciones que tenemos. Si en el básico es posible, ¿sería el coste de cada uno unos 13 euros? Exactamente, es así. José María Ara, una pregunta. Para crear el grupo, antes hay que hacer todas las promociones por separado, ¿verdad? Y luego enviarlas hacia el grupo, ¿no? Exactamente, es, funciona así. O también te puedes crear solamente una, luego crear el grupo y a medida que vas trabajando, las vas añadiendo en el grupo. Marta Paredes. Buenas tardes, Carlas. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Quisiera saber si podemos incluir en los grupos promociones multiplataforma, vía hashtags, por ejemplo. Muchas gracias. Sí, en este caso, cuando tú creas una promoción individual, nosotros tenemos la posibilidad de crear promociones que serían concursos de foto, donde tú puedes vincular un hashtag de Twitter o Instagram. En este concurso de fotos, lo que pasará es que las fotos que vienen de Twitter e Instagram con este hashtag aparecerán en la galería de fotos. Esta promoción individual, luego, que gestiona este hashtag, la puedes incluir en el grupo y entonces ya la tienes incluida. Yolanda, tengo algunas preguntas. Primero se crean de forma individual cada una de las promos y luego se unen todas en el grupo. Sí, nosotros en el tutorial veréis que ponemos una recomendación. La recomendación sería la siguiente. Cuando creas una campaña, lo que hay que tener muy claro es primero de cuántas promociones se va a componer y qué datos de registro vamos a pedir al usuario. ¿Vale? Esto tenerlo a nivel de planificación. Una vez lo tienes planificada, la recomendación es crear la primera promoción del grupo y hacerla bien hecha. ¿Vale? Previsualizarla, ver que funciona bien, etcétera. Y luego, una vez tenemos esta creada, utilizar la función de copiar o duplicar para hacer copias de la primera promoción, ¿vale? Y hacer los cambios pertinentes de fechas, de pregunta, de la pregunta del trivia sobre esa primera promoción. Una vez creadas, la siguiente opción es crear el grupo. Creas el grupo, las relacionas, configuras, personalizas la página de inicio del grupo y ya lo tienes. ¿Vale? Realmente nosotros, con todas las pruebas que hemos hecho, es como la promoción individual. Lo que genera trabajo es pensar, la creatividad, tener preparadas todas las imágenes, etcétera. Nosotros aquí estamos preparando un kit para que sea lo más, os podemos facilitar más el trabajo, pero una vez tienes esto claro, luego la implementación realmente es muy rápido. Lorena Canto. Hola, quería saber si se pueden sacar ganadores por promociones individuales. Sí, exactamente. O sea, cada promoción individual gestiona sus propios ganadores. Es así. De hecho, esto es como funciona y una de las mejoras que nosotros vamos a incorporar será generar sorteo entre usuarios únicos del grupo. Sabina, ¿y el coste sería de cada promoción entonces? Como hasta ahora, ¿no? ¿Se gestiona cada una individual y las aglutinas? Sí, es así. El caso del Mundial es muy particular. Empieza el 12 de junio al 13 de julio. Son 32 días. Tienes muchísima razón. En este caso, contactad con nosotros y no tendremos ningún inconveniente en esta suscripción que dure 33 días, por supuesto. Sabina Hernández, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la información? Y sobre todo vosotros, José María, que estáis aquí en directo, aquí en el lanzamiento. Sabina,
¿Dónde está la información sobre los paquetes? En la página de Visipomor, de los cursos en... Gracias. Sabino, lo puedes ver en la parte de Visipomor. Tienes la información arriba, en la parte de productos y precios. Tenemos que la parte que pone planes de suscripción, puedas ver los costes mensuales. Y lo que serían los paquetes, dependiendo con descuento, serían la pestañita que ponemos agencias. ¿Vale? Allí lo podrás ver. Si vas a hacer una misma promoción para dos islas, por ejemplo, nuestra empresa está en Canarias, debes pagar por la misma dos veces o hay alguna otra manera de hacerlo. Esto, Sabina, mejor ponte en contacto con nosotros, está en la parte de contacto y ya verás que te informamos en detalle. Pues, María José, dijiste que en la suscripción premium eran $119. Exactamente. En vuestra web pone $239. Esto sería, depende, 119 sería en caso que quieras promociones ilimitadas, una suscripción para una sola página de Facebook. Los 239 serían para una suscripción para hacer promociones ilimitadas en páginas de Facebook ilimitadas, ¿vale? Es decir, que si gestionas varias páginas, ¿vale? Sería el precio y quieres hacer promociones ilimitadas en todas estas páginas, serían los 239. Yolanda. El tema del pago. Por favor, confirmas si lo he entendido bien. Realizo una suscripción mensual de 100 euros y dentro incluye todas las promociones individuales y el propio grupo. Correcto. Confirmado. Sabina, entonces, para suscripciones para estos 32 días del Mundial, ¿contactamos con ustedes por privado? Sí, contactad con nosotros, decís que estuvisteis en directo en el webinario y, por supuesto, os ampliaremos a 33 días sin ningún inconveniente. Estamos interesados como patrocinadores oficiales del Mundial. Enhorabuena, gracias. Genial, pero es que no veo esa opción de agencias. A ver, ahora en la parte de agencias, está aquí en la pantalla, no sé si tenéis la posibilidad de verlo. Dice Prices by Promotion Packages. Si hacéis clic aquí, tenéis los precios por promociones individuales. Tenéis promociones de 5 básicas, promociones de 10 básicas, paquetes de 15 básicas, 20. Aquí hay los precios, los podéis ver en euro. Serían los paquetes también para premium, los de marca blanca. Sabina, si vas a hacer una misma promoción para dos citas, por ejemplo, en nuestra empresa central, debes pagar, creo que está, por la misma dos veces. ¿O hay alguna otra manera de hacerlo? Si vas a hacer una misma promoción para dos islas, por ejemplo. Sabina, mejor contáctanos por email y lo vemos por email, porque así también te preguntamos tu caso en concreto y te asesoramos para tu caso concreto. Gracias a ti. La opción de reclutadores no está activada todavía, ¿no? Se activará antes del Mundial. Está totalmente activa la parte de reclutadores. Funciona solamente lo que pasa es que solamente funciona para promociones premiums y marca blanca. Y es un de las tipos de funciones que nos funciona mejor y funciona muy bien. Juan, hola, ¿es posible trabajar totalmente marca blanca en este momento? ¿Poder compartir la promoción y pedir el Facebook Connect todo con los logos de mi marca? Sí, es posible. Es posible. Sabina, ¿a través de qué vía puedo contactar con ustedes? Gracias. A través de nuestra web. A través de nuestra web, que la tenemos aquí, si ustedes vean, hay la parte de contacto. ¿Vale? En esta parte de contacto, rellenas este formulario, llega directo a nosotros. Yo soy uno de los autores de este formulario y somos muy, muy ágiles en contestar. ¿A qué ven? Escribimos nuestra duda. Lo podéis hacer en este cuestionario o si no, os lo escribo aquí, a ver si se me ve. Este mail también podéis contactar. Lo he puesto aquí, no sé si se me ve. Os lo digo de palabra. sales@isipromosapp.com. Yolanda, una última consulta. ¿De qué manera se activan las promos encadenadas? Vamos a hacer un manual de esto. La idea es jugar con dos conceptos. Tenemos, cuando se encadena, tienes la promoción 1 y la promoción 2. El concepto es el siguiente. El concepto es poner en la promoción 2 que esté protegida por contraseña. Y esto es una de las propiedades de las promociones individuales, ¿vale? Es decir, que si no sabes la contraseña, no puedes participar en la promoción. Y la clave es que en la promoción 1
Cuando tú participas, lo que estás haciendo es, al terminar el proceso de registro, es dar una clave, ¿vale? Es, en la página de Muchas Gracias, cuando terminas de registrarte, nosotros te damos la opción de dar, pues, dar un código o escribir un código por pantalla. Pues este código es el que tiene que ser la clave que el usuario lea y luego aplique en la promoción 2. Espero haberme explicado bien, pero lo explicaremos bien en un artículo y en un tutorial. Ricardo, ¿puedo seguir usando básicas si tengo fans? Sí, lo puedes utilizar. Gracias a ti, Sabina. Dime, Yolanda, una última consulta. ¿De qué manera se ha activado? Ah, creo que esta ya la he contestado. Creo que sí, gracias. Vale, pues, Juan, dime. Estoy intentando crear una promoción marca blanda y cuando creo la pestaña y la voy a vincular, me suena. Las implicaciones de Facebook crear esa página de abril no se pueden vincular a una promoción. Sí, correcto. Facebook realizó un cambio en la plataforma de desarrolladores, ¿vale? Al 30 de abril y lo que hizo es añadir una nueva funcionalidad que es el login 2.0. El login 2.0 es un sistema de login nuevo de Facebook, de permiso, que se va a aplicar obligatoriamente dentro de un año, es decir, el 30 de abril del año 2015, ¿vale? Y que Facebook da este tiempo de un año para que todas las aplicaciones nos podamos adaptar este nuevo sistema, ¿vale? Nosotros estamos en este proceso. Nosotros estamos en este proceso y lo que pasa es que si tú vas a la parte de desarrolladores de Facebook y te creas una promoción para hacer el Facebook Connect, ya está utilizando el login 2.0 y no te da la opción de utilizar de utilizar el sistema anterior de permiso, ¿vale? Nosotros estamos en el proceso de documentar esto porque se tiene que pasar un proceso de 7-14 días que Facebook te reinicie la aplicación, etcétera. Lo estamos trabajando porque es un cambio muy reciente y una de las soluciones que quieres utilizarlo es ir a developers.facebook.com e intentar reaprovechar una aplicación en el entorno de desarrollo que estuviera creada antes del 30 de abril del 2014. Es un tema más complejo. Ponte en contacto con nosotros y te lo explicamos bien. José María. Muchas gracias a ti, José María. Muchas gracias a ti por estar aquí. Juan, contáctanos, Juan Heredia, contáctanos y te explicamos bien este tema, que así quizá por el webinario me cuesta quizá un poco más. ¿Vale? Pero te lo explicamos en detalle. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo vosotros que estáis aquí en directo. Nos hacía mucha ilusión esta presentación y espero de verdad que podáis aprovechar mucho esta nueva funcionalidad y cualquier sugerencia, estamos, por supuesto, a vuestra disposición. Gracias a todos y seguimos en contacto. Un saludo. Gracias.